Bueno, Caiso, Berri Karchengara, Sengara, Baiba de aquí, toso epe, moza y baña. Nos volvemos a juntar. Ha sido un breve descanso, pero bueno, por lo menos para despejaros un poco. Pues ahora vamos a contar con, contamos con María Luisa Cuenca García, jefa del área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional del Prado. María Luisa Cuenca es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, facultativo del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, sección Bibliotecas. Trabajó en la Biblioteca Nacional de España entre 1990 y 2002. En el Ayuntamiento de Madrid ha sido subdirectora general de Bibliotecas y Archivos del 2012 al 2013 y directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos. Desde 2017 es la jefa del área de bibliotecas de Biblioteca, Documentación y Archivo del Museo Nacional del Prado. Y nos va a hablar en su ponencia, como indica su título, Prado Efímero, la historia gráfica del Museo del Prado en la web. Muchísimas gracias, primero por aceptar la invitación y poder estar, a pesar de las circunstancias, de los salvoconductos que se han tenido que enviar y de todo, poder estar hoy aquí. Mil gracias, ¿eh, María Luisa. Bueno, buenos días, mil gracias a... A Artium por eh, convocarnos eh, de nuevo a, a contaros un proyecto del Museo del Prado y, y mi enhorabuena, no solo por la perfecta organización como siempre, eh, sino que tienen este año el plus de las dificultades añadidas eh, por esta pandemia que, que ha arrastrado nuestros hábitos más cotidianos y también con algunas personas eh, muy queridas. Eh, yo le, os voy a hablar del Prado Efímero, que es un proyecto web que desarrollamos el año pasado en el Museo Nacional del Prado con motivo del bicentenario. Y antes que nada, quería tener un recuerdo para Javier Docampo, eh, a quien le vemos hace 10 años en las eh, Jornadas de ArtU de 2010 que presentó la Galería Online del Museo del Prado. Él era un extraordinario bibliotecario, un hombre muy sabio. Y era mi, fue mi predecesor en el cargo actual y mi compañero durante muchos años en Bellas Artes de la Biblioteca Nacional. Y nos dejó. Y bueno, el Prado Efímero, él se había ido a, a la Biblioteca Nacional ya, pero hizo muchos proyectos en el Museo del Prado. Y este hubiera sido un proyecto suyo, ¿no? Si no, se hubiera ido a trabajar con los manuscritos iluminados que tanto le gustaban. Y ya paso a contaros un poco eh, qué es Prado Efímero. Eh, Hemos recopilado una serie de eh, impresos eh, gráficos con, con información gráfica eh, relacionada con el museo. Estos impresos siempre tuvieron una vida muy breve. Mm, os hablo de postales, folletos, eh, felicitaciones o carteles. Eh, su utilidad breve hacía que se desecharan, se tiraran. Y eso hizo que durante muchos años eh, no hayan sido objetos de conservación ni de colección. Sin embargo, en estos eh, soportes gráficos muy humildes y de poco precio, eh, se conserva la historia gráfica del Museo del Prado, su historia más cotidiana y también eh, un poco su imagen, ¿no? su identidad que se puede ir rastreando eh, según los vamos viendo. Eh, hace un par de años nos enfrentamos en el Museo del Prado al reto eh, de preparar la programación del bicentenario y de analizar eh, la historia del museo desde diferentes puntos de vista. Entre otros, eh, esta historia un poco más cotidiana, ¿no? más, eh, más menuda, no, no las, grandes, las historias de las grandes colecciones que, que guardamos, sino eh, la cosa un poco más pequeña. ¿no? Entonces, eh, se decidió montar el proyecto Prado Efímero para recrear esta historia eh, más cotidiana del Museo del Prado y para también eh, visualizar su imagen gráfica a lo largo de este tiempo y a su vez recuperar estos eh, documentos eh, gráficos. Prado Efímero eh, se puso en marcha eh, con, con toda esta información. Y en un primer momento, eh, pues teníamos eh, muy pocos materiales. Únicamente había en el museo solo había colección de grabados, de folletos y de eh, postales. Eh, con lo cual el, folle, el, el proyecto eh, fue una combinación eh, tanto de recopilar estos materiales eh, como de procesarlos y ponerlos accesibles a, a través de la web. Eh, se limitó la amplitud de los materiales que íbamos a recopilar. Eh, con el criterio de que solo eh, se guardarían impresos que tuvieran que reprodujeran obras de arte del museo o que reprodujeran las galerías del museo y las salas o el edificio que lo alberga. Sabéis que es un edificio neoclásico de Juan de Villanueva, eh, muy importante también, al igual que las colecciones que contiene. Ese fue el criterio, además de que fueran impresos publicados por el museo o por otra institución pública. Eh, con lo cual, dejamos de lado las múltiples e incontables eh, reproducciones eh, de obras de arte del Museo del Prado en otros soportes también en papel, eh, producidos eh, con fines comerciales y, con, eh, y por entidades eh, privadas. Os estoy hablando de cromos, eh, etiquetas comerciales, eh, envoltorios de productos, naipes. Bueno, hay una inmensa multitud eh, de impresos que se han eh, decorado con obras del Museo del Prado, pero que para nosotros eso era inabarcable. Entonces nos centramos en los que había producido el museo y los que habían producido otras entidades eh, públicas. Eh, la colección se formó eh, en base a algunas compras que encontramos eh, sobre todo en páginas web y sobre todo a las donaciones de compañeros. El director eh, hizo una convocatoria para que quien hubiera conservado en sus casas estos, estos materiales, estoy hablando de etiquetas, eh, eh, invitaciones, entradas a exposiciones, folletos, eh, postales del museo, eh, pues invitó a que la gente hiciera donaciones de estos materiales y desde, desde mi área, eh, que se ocupa de la biblioteca y el archivo, y también desde la parte de conservación que Sucpal, las postales, hacíamos de forma mensual o semanal, dependiendo del nivel de donaciones que hubiera, hacíamos también público el agradecimiento y funcionó muy bien. ¿no? Y conseguimos implicar a muchísimos compañeros en el proyecto de rescate de estas piezas que eran de usar y tirar. En el momento de producirse, su valor, eh, su vida útil es muy corta. Sin embargo, eh, ya pasados unos años, todos estos materiales efímeros, en su momento, adquieren unos valores culturales, eh, sociales, estéticos, incluso económicos, que hace que ya sean dignos eh, de ser conservados. Esto eh, lo que pasa es que hay veces sucede un poco tarde, ¿no? cuando se han perdido eh, muchos ejemplares. Y a nosotros también nos ha pasado. Hay materiales que, que conocemos porque están en otras colecciones y que todavía no hemos podido incorporar a la nuestra. ¿no? Pero bueno, seguimos atentos a lo que sale en el mercado. Eh, pero aunque se han perdido muchos, una vez que estos materiales entran a formar parte de las colecciones de instituciones como el Museo del Prado, ya se conservan en las mejores condiciones posibles y en unos depósitos muy seguros, muy bien climatizados. Y tenemos todos los materiales guardados en bolsas de resina de poliéster, los carteles en bolsas grandes abiertas por dos lados y luego colocados en planeros. Los materiales más pequeños los colocamos en bolsas. Eh, que luego van a cajas de conservación o álbumes de, de anillas. Eh, estos eh, materiales que siempre han sido un poco despreciados, no todo el mundo, vamos a algún evento, nos dan alguna entrada y luego las tiramos. Eh, sin embargo, eh, tienen eh, una característica muy importante, al menos para las colecciones del museo del prado, y es que tienen una gran capacidad de comunicación. Eh, el Museo del Prado, eh, la percepción de sus obras de arte se mantiene viva en, un poco en estos, en estos soportes ¿no? y mmm, tienen la capacidad además de transmitir esa información y, y llevar la belleza eh, que, que eh, se contiene en, estos, en estas obras de arte a unos sitios muy lejanos y a personas que nunca han llegado al Museo del Prado, nunca han visto una obra eh, de arte presencialmente. Eh, no os quepa duda de que la imagen de las meninas está en el imaginario colectivo eh, de muchísimos ciudadanos de este país que nunca han visitado el Museo del Prado. Esto hace eh, que el Museo del Prado, que es una institución con unas obras de un gran valor artístico, adquiera también un valor simbólico y se convierte en un lugar de memoria colectiva. Mm, esto se consigue por muchos más factores, pero uno de ellos es la capacidad comunicativa que tienen este tipo de materiales. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en billetes de lotería. ¿no? Os podéis imaginar a cuantísimas personas llegan eh, los billetes de lotería, al menos en este país. ¿no? Pues esto es una de sus características, la gran capacidad eh, de comunicación que, eh, que tienen. Ahora me gustaría eh, irme ya eh, al, al micrositio web porque una vez que tuvimos eh, todos los eh, materiales efímeros recopilados y eh, los catalogamos en, en los sistemas eh, de gestión eh, que les correspondían, eh, se montó un micrositio web, que es realmente el proyecto que se eh, presentó con el Bicentenario. Este micrositio web, eh, si veis que aquí lo tenemos. Eh, formó parte con otros proyectos eh, del bicentenario y eh, después de digitalizar unos 2.000 eh, impresos, eh, se estructuraron en el Prado Efímero en, en unas colecciones. Bueno, eh, eh, escribimos también unos textos porque nos parecía que había eh, que contar un poco eh, a un público que es el nuestro, que está acostumbrado que les hablemos eh, pues, no sé, de obras de Velázquez, de Goya, de Tiziano, de Tintoretto. Eh, pues hablarles de entradas al museo, e invitaciones o filtraciones de Navidad, pues eh, parecía que no era un material demasiado atractivo. Entonces quisimos un poco eh, darle un contenido teórico a cada una de las categorías en las que se estructuraba el Prado efímero. Y eh, vemos aquí que hay un texto general. Eh, esta es la primera página del Prado efímero y nos lleva a un texto sobre los materiales efímeros y además permite eh, visualizar todos eh, los elementos que están eh, o que forman parte eh, de este sitio web. Eh, esta página primera tiene también una especie de mosaico, que es un diseño gráfico que se utiliza en todas las subsecciones de, del micrositio web y eh, se estructura por colecciones. Eh, tenemos carteles, el museo de papel postales, el arte postal, el museo recibe invitaciones y así sucesivamente hasta seis colecciones. Cada una de las colecciones tiene la misma estructura, tiene también un texto introductorio eh, con información sobre el tipo de material, su significado y los eh, eh, elementos que la componen y luego permite visualizar eh, todos eh, los carteles, en este caso, eh, que hay en este apartado, que son 329. Eh, si vemos la, también tenemos un buscador general que permite buscar por un texto libre y eh, vemos también cómo, vamos a ver cómo se presentan los documentos en la, en la pantalla. Eh, nos permite hacer una visualización de la relación de documentos recuperados, tanto en mosaico como vemos aquí, también se pueden presentar listados o se pueden presentar en carrusel. Eh, podemos tener un orden eh, ascendente, un orden cronológico descendente. Y luego hay una serie de filtros, de etiquetas, eh, que van acotando la búsqueda eh, por tipo de objeto. Vemos que hay 622 postales, 576 folletos, 329 carteles y así hasta todas las tipologías materiales que hemos incluido en, en el Prado Efímero. Y también se podría acotar por autor del objeto del impreso. Eh, por eh, obra representada en el objeto, que para nosotros es eh, fundamental, y también por autor eh, representado en, en el impreso. ¿no? Ah, es importante eh, tener identificados todos los eh, impresos efímeros eh, de obras de Velázquez, por ejemplo, y luego por eh, periodos amplios eh, de cronología. Visto esto, eh, me voy a volver a la presentación. A ver si consigo hacerlo sin perder mucho tiempo. Y os sigo contando eh, un poco eh, para que veáis eh, que Prado Efímero eh, se inserta también en, un, en una web semántica eh, que tiene otra serie eh, de sitios web eh, con documentación y que permiten. Paso estas diapositivas que había preparado eh, por si acaso y ya llego a lo que os quiero contar. Lo que quiero que veáis es que Prado Efímero eh, no es una cosa aislada, sino que está integrada en la web y que tiene una estructura eh, y un diseño gráfico muy similar a los otros eh, sitios web, que, eh, micrositios web que conforman. Eh, eh, la web del Museo del Prado. ¿no? Por una parte es muy parecido al canal de colección de obras maestras, donde ya hay 18.000 obras de arte que se han subido con una información muy, muy completa y que, que fue un poco lo que contó Javier aquí hace 10 años. Eh, como veis, eh, cómo se presentan los resultados de una búsqueda en, la, en el canal de colección es muy similar a, a Prado Efímero. Eh, también es muy similar la estructura de Prado Efímero a la del archivo digital del Museo del Prado, que presentamos aquí hace dos años también, nos invitó Elena, y os lo contamos. Y es muy similar a otros dos proyectos, eh, Bicentenario, eh, que también me parecen muy interesantes y que, aunque no se han llevado desde mi departamento, quiero contaros, porque eh, por una parte se ha recopilado eh, desde el Departamento de Comunicación, eh, tienen un gestor documental para material audiovisual y ellos han desarrollado estos dos proyectos que no dejan de ser documentales. Por una parte, recopilar toda la memoria audiovisual del Museo del Prado, es eh, eh, un, un micrositio que incluye todas las películas en las que aparece el Museo del Prado, sus obras y todos los programas de radiotelevisión española donde también aparece el Museo. Esto eh, se ha llamado Memoria Audiovisual, es muy divertido, os recomiendo que cuando tengáis un rato lo, lo visualicéis. Y como veis también, la interfaz es muy similar a la de Prado Efímero. Y luego hay otro proyecto, también mi centenario, en el que desde eh, mi área de eh, Biblioteca, Archivo y Documentación participamos algo, pero que lo han desarrollado eh, los compañeros de comunicación, que era Voces de pra del Prado. ¿no? Se trató de, hacer, de construir la memoria oral del museo en base a los testimonios. Eh, de compañeros o jubilados o que llevan muchísimos años trabajando en el museo y de personas importantes eh, relacionadas con el museo como algunos pintores o bueno pues los, el presidente de la fundación de amigos y demás personas relevantes eh, para la historia del museo y como veis también eh, la forma de presentar los resultados la estructura la imagen gráfica es muy similar a Prado Efímero. Eso hace que eh, la página web del Museo del Prado sea también muy homogénea. Luego hay otro proyecto que, aunque no es bicentenario, eh, sí que es un proyecto eh, digital y relacionado con la documentación, y que a mí me parece interesante traeros, aunque solo sea mencionarlo, que es la línea del tiempo, que también se presentó en 2019, eh, que es un poco parecido a lo que nos ha contado Elena esta mañana. Y en el Museo del Prado lo que hemos hecho ha sido relacionar las obras de arte con su contexto histórico y artístico. Y con sus entradas a la, a la Wikipedia. Así que la revisión de todas las entradas a la Wikipedia se ha hecho desde, el, desde eh, los compañeros que trabajan en el departamento de documentación. Y bueno, una vez que, eh, que os he hablado de los otros eh, micrositios web de carácter documental que hay en el museo, eh, os quiero contar otra característica de Prado Efímero que a nosotros al principio, cuando estábamos desarrollando el proyecto, eh, nos eh, producía cierta inquietud porque, porque nunca se había hecho. Siempre había sabido, habían salido eh, documentación a la web, eh, pero que partía de un único eh, sistema de gestión documental. Y en Prado Efímero teníamos registros e informaciones que tenían que salir de tres sistemas de gestión documental distintos. Eh, pero conseguí, se ha conseguido. Tampoco es tan, tan difícil, pero en algún momento pensamos que íbamos a tener alguna dificultad porque hay que eh, ver muy bien de qué campos extrae cada información para que se visualice en el mismo sitio. Bueno, pues hemos conseguido que eh, todos los documentos aparezcan unificados y que para el usuario de Prado Efímero sea imperceptible eh, de dónde proceden eh, esos documentos o en qué sistema eh, de eh, gestión documental se han procesado. Aquí vemos, eh, por ejemplo, un, un folleto que forma parte del fondo eh, de la biblioteca y, por lo tanto, eh, se ha catalogado en Apsis o un cartel eh, de Las Meninas que también eh, forma parte de las, eh, perdón, de Las Meninas no, Las Meninas en la anterior. Este es un cartel de la exposición del bicentenario. Eh, que también forma parte de la biblioteca pero también tenemos por ejemplo esta, esta postal de, la, de las meninas que forma parte de las colecciones del museo porque las postales eh, están eh, junto con las eh, fotografías los dibujos y los grabados en el mismo departamento y por lo tanto eh, se describen en el sistema eh, de gestión de, de la colección que es un sistema desarrollado por el museo ad hoc y aquí vemos una imagen de cómo se estructura este sistema, que es exactamente la misma información que aparece en el canal colección de la web. Y luego, por último, tenemos el resto de los materiales efímera, como son los billetes de lotería, las entradas al museo, las invitaciones, las felicitaciones, tarjetas de telefónicas o billetes de metro. Todos estos materiales los hemos incluido en un fondo que se ha creado dentro del cuadro de clasificación del archivo y por lo tanto están descritos en MediaSearch, que es el sistema de gestión que tenemos. Pues bien, eh, para el efímero, la visualización es la misma independientemente del sistema eh, de gestión documental en el que se hayan descrito eh, los documentos. Y ahora querría... Eh, dedicarle unos minutos a contaros un poco eh, cómo se han estructurado las colecciones dentro de la página principal y qué tipos eh, de materiales contienen y qué información eh, tienen eh, estas obras. Eh, por una parte eh, tenemos las, los carteles, que eh, es una categoría a la que denominamos el Museo de Papel, porque en realidad se podría conformar ¿no? un, un museo de reproducciones solo con los carteles que ha producido el Museo del Prado. Los carteles, ya sabéis, que surgieron en el siglo XIX como eh, soportes de mensajes publicitarios, eh, gracias un poco a, a la implantación de métodos de reproducción litográficos y fotomecánicos. ¿no? Era una forma muy barata de, de reproducir imágenes. Eh, los carteles del Museo del Prado eh, tienen en general eh, una imagen muy potente y un texto muy breve. Y se eh, dedican eh, tanto a acontecimientos en el museo, como pues una exposición, un ciclo de conferencias, y a potenciar la, el conocimiento y la reproducción de obras de la colección. En muchas ocasiones, como en estos dos que vemos aquí, eh, del Bosco y la Dana de Tiziano, eh, se publicaban los carteles eh, de obras eh, señeras de la colección eh, formando series con una unidad tipográfica, tanto por el color como por el tipo de letra, eh, como veis en la franja inferior. ¿no? Eh, los carteles también eh, se han dedicado a veces a promocionar una parte de la colección, como en este que vemos del el casón del Buen Retiro, eh, cuando en aquellos momentos se alojaba la colección del siglo XIX y la, el Garnica con sus dibujos preparatorios. Eh, con los carteles del Museo del Prado ha pasado… Eh, o ...algo de interés eh, casi sociológico, ¿no? Y es que han, han invadido los hogares y los despachos, ¿no? Ha sido muy frecuente en muchos eh, momentos eh, que en las casas hubiera carteles con obras del Museo del Prado... ...carteles enmarcados, eh, igual en los años 50 y 60 escenas religiosas en dormitorios... Y por supuesto, en los 80 y 90 eh, el Guernica estaba presente en, en muchas casas. ¿no? Es una forma eh, de llevar la experiencia estética de la contemplación de la obra de arte a un, a un espacio más íntimo. ¿no? Y, y en este sentido, los carteles del Museo del Prado han sido muy importantes, yo creo que en, en muchos aspectos de la vida cotidiana eh, de este país. Eh, por otra parte, hay otro tipo de carteles que también eh, son muy frecuentes en el museo, que tienen un carácter más informativo, eh, que dan a conocer ciclos de conferencias, eh, programas eh, educativos desarrollados en el museo, eh, y también las actividades de la escuela del prado, que no sé si lo conocéis, porque es como una especie de de Escuela de Estudios Especializados en Historia del Arte, que se diferencia un poco de las actividades del Departamento de Educación, que está un poco más orientada a públicos generales y actividades infantiles y juveniles. También estos carteles eh, difunden y dan a conocer eh, información sobre algunos servicios esenciales del Museo del Prado, como es el taller de restauración o la, o la biblioteca que vemos en estas diapositivas. Los carteles del Museo del Prado... Eh, también han permitido eh, generar una imagen eh, de país, no han ayudado, han contribuido a eh, crear una imagen, una marca, españa, eh, basada en el patrimonio artístico eh, de nuestro país y en obras eh, maestras por todos conocidas, como es el caso de estos eh, carteles eh, turísticos que han utilizado la familia Carlos IV de Goya o la Pradera de San Isidro, también del mismo autor. Los carteles también nos hablan eh, de las exposiciones eh, externas en las que han participado obras del Museo del Prado. Aquí tenemos la imagen eh, del cartel más antiguo que conservamos, que es este de la exposición El arte en España, que se celebró en Barcelona en 1929 con motivo de la exposición internacional y que eh, publicaba y daba a conocer una obra muy conocida de Velázquez, el príncipe Baltasar Carlos a Caballo. Y también eh, nos hablan estos carteles eh, de las exposiciones internacionales a las que han contribuido... Eh, las obras eh, del Museo del Prado a su realización, como es este, esta maja desnuda de Goya en un cartel de una exposición celebrada en Japón. Los carteles más valiosos que conservamos probablemente y, y puede que los más curiosos son estos que se corresponden eh, con los que se hicieron eh, de la exposición de obras maestras eh, del Museo del Prado que se celebró en Ginebra en 1939 con eh, estas obras que... Eh, habían viajado desde el Museo del Prado a Valencia y luego a Cataluña durante la Guerra Civil para su salvaguarda. ¿no? Fue un periplo muy accidentado, eh, son muy conocidas, se ha escrito mucho sobre ello y sobre esta exposición. Y nosotros conservamos eh, varios carteles. Por una parte, uno apaisado de pequeño tamaño en francés, luego tenemos eh, otros dos en gran formato, verticales, también con el texto en francés y uno con el texto en alemán que se ha eh, comprado este año. Con ciertas dificultades, pero conseguimos al final comprarlo. Y también la curiosidad de esta foto de uno de los restauradores que fueron cuidando estas pinturas, que además sufrieron accidentes: eh, eh, algunos cuadros de Goya eh, se desgarraron en el transporte, y van acompañados por dos restauradores, uno de ellos que es Manuel de Arpe y Retaminos. Ese fotografió en el, la fachada del Museo de Ginebra. Delante del cartel de la exposición, que tenía otra imagen icónica de la obra de Velázquez, como es el retrato de Doña Mariana de Austria, y aquí incluso lo reproducen en el cartel con su marco. Los carteles reflejan sobre todo las exposiciones celebradas en el Museo del Prado, desde esta de Velázquez, que se convirtió en una exposición mítica. Es la exposición de, celebrada en 1990 eh, con obras de Velázquez que, que habían mm, llegado de todos los rincones del mundo. Eh, fue la primera exposición de impacto eh, masivo y visita multitudinaria y que inició una, una corriente de exposiciones de altísimo presupuesto y de mucho público eh, que ahora mismo está también un poco en, en cuestión, ¿no? Este tipo de exposiciones, pero. Eh, en el Museo del Prado marcó un hito, desde luego, esta muestra de Velázquez, en la que se eligió un fragmento bellísimo eh, del retrato ecuestre de la reina Isabel de Borbón. Pero hay muchísimos carteles de otras exposiciones celebradas eh, de los grandes maestros del Museo del Prado, como esta de Zurbarán o los Leoni, que son estos escultores italianos de los que conservamos bastantes obras o algún caso de alguna exposición de arte contemporáneo que se ha puesto a dialogar con, con los maestros antiguos como fue el caso de la muestra dedicada a francis bacon de la que tenemos cartel y luego eh, os he traído un ejemplo de los últimos carteles que ya no se publican en papel no se hacen en papel se hacen en formato digital y se imprimen eh, para anunciar dentro del museo eh, las, eh, las exposiciones pero en la biblioteca se procesan igual que si fueran de papel yo os he traído el maestro de papel porque fue una exposición que se realizó el año pasado con eh, fondos mayoritariamente procedentes de la biblioteca eh, del museo. Eh, la siguiente sección que tenemos en Prado Efímero es eh, la denominamos arte en postal y reúne eh, las postales, que son cartulinas eh, en papel eh, utilizadas para la correspondencia epistolar. Eh, surgieron en Austria, eh, creo recordar que en 1869, y tuvieron un gran éxito porque permitían una comunicación eh, rápida y barata eh, en la, a partir de la cual o a través de la cual se podían transmitir eh, mensajes cortos. ¿no? Las tarjetas eh, postales al principio no tenían imagen, pero ya poquísimos años después de aparecer, empiezan a ser ilustradas con imágenes de todo tipo y, por supuesto, con obras de arte. Al principio, eh, la, la trasera de la tarjeta postal se dedicaba eh, solo a la dirección a la que se enviaba y al nombre de la persona a la que se enviaba y por lo tanto eh, las letras el mensaje había que eh, ponerlo en los huecos que dejaba libre la imagen aquí os traigo un ejemplo de la familia de la sagrada familia eh, de Rafael y de eh, del Julio Romano aunque en aquel momento solo estaba atribuida a Rafael eh, como veis eh, está eh, llena de letras por todos los lados no ya a partir de 1905 en España, en, en el resto de Europa en otras fechas, pero en España es a partir de 1905 la trasera de las postales se divide en dos partes, que es la que conocemos ahora, ¿no? por una parte dedicada al texto y la otra parte a la, al nombre de la persona a la que se dirige y las señas, y eh, ya eh, la parte del resto se dedica solo a una imagen. Eh, las postales del Museo del Prado, que se han, han sido muchas las que se han publicado y que se siguen, se siguen publicando y se siguen vendiendo mucho en la tienda, eh, nos permiten eh, reconstruir eh, muchas historias de, de la institución. La gente durante años las ha llevado, las ha comprado para coleccionarlas o para conservar el recuerdo de la, eh, de la imagen eh, de la obra de arte vista y a nosotros nos sirven eh, para estudiar la colección para estudiar cómo se ha expuesto la colección esto es para ver la evolución de la museografía aquí vemos eh, una sala eh, una imagen del, de la galería central con todas las obras de arte apiñadas en varias filas verticales no es una, una forma de exposición que ahora mismo eh, no se ve en ningún museo pero que era muy frecuente a principios del siglo xx también nos permite estudiar la evolución interior y exterior del edificio de villanueva que ha sido muchas veces reproducido y que es uno de los edificios más eh, emblemáticos de Madrid y sobre todo eh, se han reproducido en postales las obras de arte. Los eh, editores más importantes de principios del siglo XX utilizaron eh, frecuentísimamente las obras del museo eh, para sus series de postales, Hauser y Menet, eh, que era una fototipia eh, muy importante en Madrid. Bueno, la fototipia es la técnica eh, fotomecánica más utilizada en las postales. Os digo, José Menet editó más de 100 postales con imágenes del Museo del Prado. Luego hay otro editor también muy importante, que es José Lacoste, eh, que en las mismas fechas, entre 1900 y 1905, eh, editó eh, muchas postales del Museo del Prado y algunas agrupadas en colecciones dedicadas a los grandes artistas. Eh, José Lacoste tenía además, tuvo además la exclusividad en la comercialización de las imágenes del Museo. Y eh, tuvo un encargo muy importante eh, para la documentación del museo, que fue reproducir el inventario eh, de esos primeros años del siglo XX. Eh, pues bien, eh, la historia, bueno aquí también tenéis un ejemplo eh, de, de postales de la coste, una eh, con eh, la marca de Fot Laurent porque Lacoste eh, fue el sucesor de, de la casa Laurent, la casa del de gran fotógrafo eh, de mediados del siglo XIX, pero luego ya más adelante ya eh, sus eh, postales las marcaba con su propia eh, firma, que era Fot Lacoste, y eh, también introdujo el color en las postales, como en esta eh, Dolorosa Eticiano que vemos. Eh, por otra parte... Mmm, la, ha habido mucha bibliografía ¿no? sobre la, la perfección y, y qué se siente y cómo se transmite las obras de arte cuando son reproducidas. ¿no? Podemos eh, eh, irnos hasta, hasta el ensayo tan conocido de Walter Benjamin ¿no? sobre la reproductibilidad de las, de las obras de arte y todo lo que contaba él o que exponía sobre eh, la pérdida de Laura de la de la obra de arte cuando ya no se visualizaba sino que solo se conocía a través de una reproducción en la que no solo había una contemplación masiva sino que se veía esa imagen en otro soporte y en otra escala ¿no? entonces eh, se perdía un poco esa aura aunque eh, para algunos eh, artistas posteriores como los del movimiento pop eh, la reproducción hacía eh, que se incrementara el valor de la obra de arte, ¿no? llegaban a considerar eh, más la propia reproducción que, que la obra original. En este sentido, eh, os traigo esta postal porque es muy elocuente, una anécdota que hay divertida de cuando Andy Warhol visitó Madrid en 1983. Le hicieron una eh, bienvenida espectacular, eh, fue un gran acontecimiento en la ciudad y no solo le organizaron muchos eventos, muchas cenas con banqueros, eh, personajes de la aristocracia, eh, personajes de mucha relevancia eh, social en los medios y, y con muchos personajes de, de la movida que pululaba por aquel Madrid tan, eh, bueno, tan vivaz. ¿no? Y, y se cuenta eh, que Andy Warhol fue acompañado en una comitiva al Museo del Prado y lo primero que pidió fue visitar la tienda. En la tienda estuvo un buen rato eh, mirando postales, eh, compró tres postales, entre otras esta del bodegón de los cacharros de Zurbarán, y cuando acabó de ver las postales dijo que el museo era maravilloso y preguntó que por dónde se salía. Y Andy Warhol se fue del Museo del Prado sin ver ni tan siquiera una de las obras maestras que habitan las galerías del, de, del propio museo. ¿no? Y, es, y Sin embargo, le había parecido que era estupendo. Es, esta idea de que la, eh, la imagen, la perfección... La belleza que está implícita en las obras de arte se queda de alguna manera en su reproducción. Eh, bueno, pues esta idea también subyace en, en el caso de esta eh, postal de la Gioconda del Museo del Prado, que formó parte eh, de una exposición que era maravillosa, se titulaba La Belleza Encerrada, eh, iba con obras de Giotto hasta Mariano Fortuny. Y el diseñador conservaba una postal que había comprado su abuelo cuando era joven de la Yoconda y siempre la habían guardado con mucho cariño en la familia y acabó expuesta en esta, en esta muestra de la que os hablo. Bueno, tenemos también el, el Museo Recibe, eh, que es eh, una, una sección donde tenemos todas las invitaciones, que, bueno, todas o casi todas que ha producido el museo. Al principio eran todas eh, unos soportes eh, en los que solo había texto, era, se hacían con plantillas, solo se cambiaba el título, las fechas y un poco el lugar de celebración del evento luego se empezaron a reproducir obras completas como esta exposición que invita a visitar el Guernica sabéis, sabéis que cuando el Guernica volvió a España vino a España no volvió llegó a España se instaló en el museo y formó parte de las colecciones del Museo del Prado y en otras ocasiones y ya se emplean detalles eh, como esta de Mariano Fortuny, las invitaciones del Museo del Prado son de una gran belleza, son dignas de colección. Os traigo también las invitaciones de las exposiciones que se han hecho con fondos de la biblioteca, Biblioteca Artis, la Biblioteca del Greco y el Maestro de Papel. Y luego tenemos otra colección que es eh, con entradas. Con, las invitaciones eh, permitían el acceso a un público restringido, pero las entradas son las que eh, facilitan el acceso a todos los públicos. Se han recopilado entradas desde la primera que tenemos de 1871, que se utilizó además para la entrada del bicentenario, hasta las actuales. Al principio eran solo impresos con texto y poca imagen y luego se fue introduciendo ya a partir de los años 80 pues algún icono, el edificio, Marcas de agua con nombres de artistas, y estas son las últimas que se usan, con fragmentos de, de cuadros conocidos. También hay muchas exposiciones, muchas invitaciones que se han hecho el proceso para eh, invitaciones. Tenemos también el museo eh, desplegado eh, que recoge todos los folletos. Los folletos casi son los materiales que más se desprecian. ¿No? salimos de una exposición y tiramos el folleto a la basura cuando llegamos a casa, un concierto, una obra de teatro. Son obras que son papeles que permanecen muy poco tiempo en las manos de uno mismo, incluso las propias ediciones que se hacen para una exposición, el resto de cuando se acaba ya el evento se tiran a la basura. ¿no? Entonces, esto hace un poco más difícil recopilarlos, aunque en la biblioteca siempre se consideraron materiales bibliográficos y, por tanto, todos los que nos llegaban o los que éramos capaces de recopilar dentro del museo siempre se han catalogado. El más antiguo que conservamos es este de, eh, de 1928, eh, que conmemora el centenario de la muerte de Goya. Y hay folletos de todo tipo. Además, los folletos, igual que las invitaciones, tienen... Eh, un formato muy estándar que se identifican enseguida si son invitaciones del Museo del Prado porque utilizan el mismo tamaño, utilizan la misma tipografía y demás eh, las, eh, las, eh, los folletos son muy dispares, eh, pueden ser hojas, pueden ser dípticos, cuadrípticos, eh, pueden estar plegados o pueden eh, tener eh, formatos muy diferentes. Se caracterizan porque tienen más peso el texto que la imagen, casi siempre, aportan mucha información sobre eh, los contenidos del museo, sobre su trayectoria, sobre las exposiciones que se han hecho, sobre las actividades y además eh, tienen un carácter seriado. Esto quiere decir que eh, hay veces que se distinguen por colores o por, o por el mes o por el año, y sobre todo los folletos que se hacen para las actividades culturales y los de eh, contenido más informativo, como son los planos, eh, que tienen bueno, pues datos de acceso al museo, dirección, transportes y demás. No sé cómo voy de tiempo. Ya me parecía que iba mal. Bueno, luego quería contaros también que esta imagen gráfica aglutina los distintos soportes. Por ejemplo, aquí tenemos eh, ejemplos de arte protegido con un cartel, un folleto y una invitación. Y quería contaros también un poquito de, de, la, de las últimas secciones, que son arte con suerte. Están reflejados todos los billetes de lotería que nos ha cedido Loterías y Apuestas del Estado. Estos eh, son unas, los llaman capillas, son en realidad pruebas de Estado, eh, eh, pruebas de Estado, artes finales más bien. En los que aparece el billete que luego se va a vender, pero sin los números. Al principio ponían ceros y luego estos bombitos. Y a partir de los años 60 empiezan a utilizar eh, imágenes, en muchas ocasiones, del Museo del Prado. Entonces, el año pasado, con todas estas capillas, con algunas de ellas que estaban relacionadas con pinturas del siglo XIX, hicimos un itinerario real. Sacamos las capillas del archivo y las llevamos junto a los cuadros. Aquí tenemos un ejemplo eh, de la capilla eh, de este cuadro de Sorolla. Y eh, la última eh, apartado está relacionado con una serie que aglutina eh, billetes eh, de curso legal, papel moneda, calendarios, pero también invitaciones, eh, perdón, felicitaciones que ha hecho el museo por Navidad o por Año Nuevo, al principio de temática religiosa. Los últimos años ya no se felicita en papel, sino en digital y con imágenes laicas, como este dibujo de Goya. Y otra serie de materiales efímeros, como son billetes de metro, que durante una campaña que se llamó arte, eh, arte, el arte metro a metro de 1987 se reprodujeron 33 eh, pinturas de Goya en estos billetes de metro que conservamos en bobinas, alguna tarjeta telefónica. ¿No? Estas son eh, tecnologías que duraron muy poco y que están totalmente superadas, pero que en su momento las tarjetas telefónicas fueron muy innovadoras. Pues bien, tenemos aquí un ejemplo que reproduce un cuadro de Goya. Muchas series filatélicas han utilizado es, obras del museo para, para sus sellos. Aquí tenemos eh, Fortuny, El Greco, Sellos de Navidad. Y bueno, eh, voy a concluir ya eh, sin entrar en prado de efímero de nuevo, pero sí contándos. Eh, que Prado Efímero eh, se ha integrado en, el, en la web del Museo del Prado, en la web semántica del Museo del Prado, y es un canal más de información eh, sobre las obras de arte del museo, que a partir de Prado Efímero eh, se puede reconstruir eh, el relato histórico del museo, también eh, su identidad gráfica, eh, que todos estos materiales efímeros han servido para eh, llevar... Las obras de arte del museo a sitios dispares, hasta públicos muy, muy diversos, y que si estos materiales, estos impresos efímeros en su origen tienen una gran capacidad de comunicación, os podéis hacer una idea de que al ponerlos en la web, esto se eh, multiplica de manera exponencial, y además, a partir de esta, esta web semántica que tenemos en el Museo del Prado, y que no os voy a contar, pero que es muy similar a lo que ha contado. Eh, Elena, esta mañana, si buscamos las meninas en el buscador general de la web, nos aparecerán tanto las meninas eh, en la colección, no solo la pintura, sino las copias que pueda haber de ella, las fotografías, los dibujos relacionados, los grabados de las meninas, pero también aparecerán eh, la voz en la enciclopedia, todas las actividades eh, educativas relacionadas con las eh, meninas, los materiales multimedia, los vídeos que hablan de las meninas. Y aparecerán las meninas en Memoria Audiovisual, en Voces del Prado y también en Prado Efímero. Y esto es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias. Es que recasco.